Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, y donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, o también me encuentras en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior. Si me estás viendo a través de mi canal de YouTube, está, estoy como Nieves Martínez, y te invito ahora a que te suscribas a este canal en estos momentos. También me encuentras en Telegram como Nieves Paz Interior, donde obtienes otra información que no se obtiene por los medios oficiales normalmente. Y también eh, eh, tengo el día de hoy una gran tertulia en sintonía con nuestro querido amigo Carlos Costa, que ya lo conocéis, ya lo conocen todos acerca de las plantas, ese expertise que tiene, ese gran conocimiento y comunicación. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, muchas gracias. Eh por el elogio. A mí, a, mí, a mí me gusta porque es como yo actúo, estoy siempre aprendiendo y siempre hay mucho más que aprender porque las plantas tienen tanto que ofrecer y ese, ese conocimiento es tan infinito que cuanto más sabes o más aprendes, más más ganas tienes y más vas aprendiendo, así que es un camino muy muy vasto, muy amplio. Y bueno, en todo caso, gracias por tu por tu por, por los elogios. No, gracias a ti, de verdad, de todo uh -huh. corazón. Eh, sabemos que, que desde niño tienes esta conexión uh -huh. muy especial, uh -huh. ya nos lo has ido contando, y uh -huh. hoy nos vas a hablar acerca de la aromaterapia, acerca uh -huh. de todo este mundo de, de la aromaterapia, uh -huh. y, y obviamente, claro, está relacionado con las plantas. Hay muchísima gente en todo el mundo dedicándose a cosas de este tipo, pero hay muchísima gente que no tiene ni idea qué es la aromaterapia. ¿Eh? Bueno, pues eh, quizás es una de las eh, terapias, ¿no? Ya que utilizamos el término terapia, menos valoradas. ¿Vale? Y, y, y me voy a ir a me voy a circunscribir a otro a otro a otros. Parámetros y otros aspectos de lo que es la aromaterapia. Todo el mundo conoce y hemos escuchado hablar de la clarividencia. Uh -huh. Todos y, y muchos hemos escuchado hablar de la clariaudiencia. Uh -huh. Sin embargo, nadie o muy poca gente habla de la olfato, audi, olfato, eh, olfato vid, eh, olfatencia klario... <ritomonas> de... que, que no existe un término para eso, ¿verdad? Y curiosamente, fíjate lo que son las cosas. Eh, sí, cuando un, un policía es bueno, dice, tiene buen olfato. O tú intuyes algo, dices, me huelo que. ¿eh? Y eso sí, no es, es por casualidad. Jefe. Eso no es por casualidad, es porque realmente hay una conexión que va directo a la pituitaria, a nuestra glándula de la sabiduría y el conocimiento, con lo cual, eh, con lo cual, pues eh, tenemos ahí un, digamos, una vía de comunicación, un nodo eh, que es muy, muy, muy importante, fundamental. Sí. Fíjate que, que cuando yo estoy en los cursos presenciales, yo uso mucho los aceites y los aromas este, para, claro. para que la gente... Y hay gente que me dice, no sé qué pasó, pero se me... Claro, obviamente hago todas las sanaciones, desbloqueos energéticos, todo esto. Y automáticamente con los aceites se produce también un gran desbloqueo este, que les llega porque se abre un canal de información que, que hasta claro. ahora estaba tapado claro. y a mí me ayudan muchísimo todo lo que son los aceites que, que bueno además me encantan me fascinan soy una claro. gran consumidora y mezcladora de, de claro. mis propias eh, aceites para hacer eh, terapia entonces claro. Claro. Eh, tiene todo el sentido con todo esto que estás este comentando Claro, cuando tú me propusiste hacer el programa sobre la aromaterapia, dije, esta señora sabe lo que se hace. <laughs> Digo, señora, por, por el respeto ¿no? que mereces. Entonces, eh, eh, es muy interesante el tema de, de la aromaterapia en todos los aspectos. Fíjate que todos los rituales de cualquier religión, de cualquier eh, chamanismo, de cualquier eh, animismo, de, de todo, siempre va acompañado de los saumerios, de los inciensos. Y luego pues eh, ya más asociado a nuestra respiración. Es decir, que el sentido del olfato es una conexión directa con, nuestra, con la naturaleza etérica. Entonces uh -huh. ahí estamos ya. Por eso en alemán, por ejemplo, a los aceites esenciales se les llama eterisis öl, es decir, aceites etéricos. ¿eh? Okay. O sea, las, las, ¿eh? Y la esencia también alude a lo esencial de, de, de la vida, de la planta, de, de todo, ¿no? Y, y, a la, dice, y a lo esencial de tu esencia crística, que de alguna forma es, re, revive y, y alimenta y despierta memorias ¿eh? en todo el corte cerebral que, que, que realmente tienen que ver con tus vidas pasadas, con, con muchas con cosas y mucha información y que... que está ahí. ¿Mm? E incluso uno puede rememorar un olor. Es decir, yo, yo a veces me estoy meditando y, y siento un olor, ¿verdad? Siento el aroma, ¿verdad? Y percibo un aroma y lo estoy reproduciendo. Es como cuando unos, por ejemplo, estás escuchando, tú puedes hacer lo mismo, por ejemplo, estás escuchando una canción ¿no? y la has escuchado varias veces y sabes la siguiente que va a venir, ya la está tu, tu cerebro, ya la está eh, tarareando. Porque uh -huh. ya están en, en ese orden, ¿no? En tu cerebro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando antes teníamos en las cintas de cassette que venía la siguiente canción, ya sabías cuál era la siguiente canción, pero tú ya la estabas ya escuchando antes de que sonara. Claro, <laughs> empezabas, ya te aromas, sabías. Con los aromas tenemos eso. Y una de mis, digamos, de mis eh, claricualidades eh, cualidades es el tema de, de los aromas, ¿no? Me han pasado cosas impresionantes con el tema de los, de los aromas, de yo percibir un aroma y entonces de, de cierta persona, aunque me recordaba a esa persona y esa persona llamarme, no es que hubiera pensado, sino que yo puedo reproducir ese aroma dentro y lo siento. Y, yo, y, y me ha pasado de, 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 de oler cierta, cierto aroma y yo decirle a mi compañero, oye, eh, tú hueles lo que yo estoy oliendo ahora mismo. Me dice, no hueles nada. Yo, pues yo lo estoy sintiendo súper intenso. Claro, porque también hay aromas muy sutiles que sí. se pueden percibir de otros planos, eh, de, de otras percibe. realidades, y que cuando sí. entras en estados de conciencia a través de la meditación, a través del silencio, mm. lógicamente claro. de pronto dices: mm. ¿Por qué huele aquí a rosas mm. o por qué huele aquí como, mm. como a violeta? como nardos, mm. como, como gardenias. O... Llegan aromas que y, no te... y, y el pero el lugar no está oliendo para nada. Ojo, no, no, además, lo más... a lo mejor estás es en tu físicamente... casa que no tendría por qué llegar ese olor, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Eh? Es así, Entonces, es así. Son como parte también de esta comunicación que es poco hablada y poco mm. comentada con el mundo sutil. Mm con el mundo más espiritual, además, con, con el mundo etérico. Además, y además también relacionado con los, las personas, parientes tuyos que ya han desencarnado, también percibes, y entonces yo he percibido Aromas, que es mi padre, mi madre, que se están poniendo en comunicación conmigo. Claro. Con, pero como te lo digo? O sea, yo el caso de mi madre... Eh, yo supe cuando mi, mujer, mi madre falleció, lo supe a ciencia cierta, porque estaba en mi casa, y además me ha pasado hace cuatro días, hace un mes, ¿sabes? Que un mes y medio ahora. Que... No, hoy, precisamente hoy, hace dos meses que falleció mi mamá. Y, y yo estaba en mi casa y, y entonces sentí un aroma, que es el aroma que, que utiliza mi padre para comunicarse conmigo. Yeah. Es un aroma como incienso. Uh -huh. Y esto es un, esto es algo cierto, o sea que lo afirmo y pongo la mano sobre el fuego, ¿no? Y sentí ese aroma. E inmediatamente supe que mamá había fallecido. Y sí. no tardó, no pasaron unas horas. Me llama mi hermano y dice, mamá ha fallecido. Dios, que lo sabía. Lo sabía. Sí, sí, yo también he tenido experiencias Entonces, de claro, este tipo. ¿Mm? Es muy, muy, muy intenso, muy sutil, ¿verdad? Muy, muy, muy perceptivo, es algo que uno percibe, ¿verdad? Y sin embargo es tan real como que toda la naturaleza se comunica etéricamente precisamente a través de eso, de los aceites, de las esencias, de la, esa parte etérica y física. Por eso la aromaterapia es muy efectiva, porque obra, obra de una forma muy sutil, sin embargo consigue decodificar, eh, desconectar eh, todos los, digamos, nudos ¿no? que tienen que ver, que están de, de naturaleza etérica. ¿no? Y luego hay, un, hay un, un libro muy interesante por ahí que se llama El perfume de Patrick Suskin, que es... Muy, muy, que también se hizo una película. Claro, claro. Y bueno, es, es, yo no voy a hacer ahora aquí, no voy a contar la película ni el libro. Y lo que voy a hacer es recomendar que, que el que no haya visto la película o el que haya visto la película, que lea el libro y el que haya leído el libro, pues que vea la película, ¿no? Porque así se complementan bastante bien. Porque es muy interesante... Porque además el que escribió ese libro, el que es Patrick Suskin, que es un escritor alemán muy, muy bueno, que además ha escrito otros, otros libros también muy interesantes, pues claro, él, sabe, él se había informado, se había sacado mucha información y es, es un libro donde en realidad uno comprende precisamente el alcance ¿no? de lo que es el mundo etérico, de lo que es el mundo de los aromas, porque en realidad es un... Son, es un mundo intermedio de connect, que nos conecta a estas tres dimensiones con, con con la cuarta con la quinta y con las demás eh, mundos dimensionales y bueno pues es a nivel etérico ya hemos hablado entonces un poco en líneas generales que es la aromaterapia no para que todo el mundo pueda comprenderlo y ahora ya podemos entrar en más detalles y aquí estoy para compartir contigo y además, en ese sentido, hablando de, de aromaterapia, aceites, mm. perfumes, eh, es importante saber que cada uno de nosotros tiene un aroma mm. que desprende de manera única. O sea, Específicamente. Somos únicos. Efectivamente. Por sí. eso, la vibración que emitimos, no todo el mundo mm. nos vibra tampoco. No solo porque mm. nos caiga bien o nos caiga mal, mm. sino por su propia mm. frecuencia, mm. su aroma, todo. Realmente no vibra mm. todo el mundo con todo el mundo, ¿eh? Hay gente que, que, que te hace y te tiene, o sea, hasta para mm. tener esta conexión eh, mm. sexual, eh, eh, de, de enamoramiento, mm. de todo, tiene que haber mm. y te tiene que entrar por todo, por todo tu ser. Y, y el olor es muy importante, mm. el aroma es muy importante. Súper cada, importante. Es cada... fundamental y clave. Mm. Eso es clave. Y nosotros también olemos diferentes según nos encontremos claro. emocionalmente. Eh, yo, yo recuerdo, además de, de joven, además lo tenía aún más desarrollado quizás ahora, que luego uno va perdiendo un poquito, ¿no? Eh, y entonces hay olores que, que eran característicos del verano, de, de uno mismo, ¿verdad? Porque claro, en el verano estabas disfrutando, estabas todo el día en un estado muy de, especial, ¿verdad? Luego te bañabas mucho en el mar, que eso también, eh, digamos, desarrolla otras... Otras eh, hormonas y feromonas ¿no? que nosotros emitimos. Y, y quien mejor lo sabe todo eso si tienes un perro. Tu perro sabe, te, te, te distingue sí. eh, y sabe cómo te encuentras y, y según te huele. Y yo ahora, por ejemplo, que tengo aquí una perrita pues, que, que ha estado en celo, pues claro, al ponerse en celo venían perros de aquí de 5 kilómetros de distancia. No me he encontrado. Claro. el perro del. del está guardando la universidad donde yo trabajo está a varios kilómetros el perro estaba aquí a ver a mi perrita no y, y, y veías un perro y según o iba caminando un perro por la calle y, y, y sentía a la perrita y según llegaba la ya estaba cerca de la perrita ya estaba el, el perro en erección y subiéndose y, y, y eyaculando fuera lo la había montado y ya estaba eyaculando y decía, madre mía, ¿no? Como, como el poder solo de, de, del olor. Claro. Todos los es perros huelen que... y saben quién eres tú y hueles exacto. Y eh, lo más te perciben también a la distancia, ¿eh? O sea, no es pues, pues, que estén cerca. Eso viaja a distancia, pero distancia, distancia. Se ha comprobado claro. que los burros, los burros que olían antiguamente cuando las burras entraban, en, en, cuando la gente pues tenía burros y mulos y todo eso... Eh, los burros en, en las épocas de, de, de celo a 20 y 30 kilómetros de distancia percibían las hembras y los tenían que atar con cadenas porque un burro era capaz de romper un, una cadena con tal de encontrar la burra. Bien. Qué interesante. De verdad es eh, apasionante y me encanta porque nunca habíamos hablado de, este, de estos temas en este canal. Y me sí. parece, me parece sí. importantísimo porque sí. tenemos un sentido que es el olfato, que sí. no lo tenemos estimulado, que no, no lo tenemos desarrollado y que no sí. lo tomamos en cuenta. Y sí. ahí es donde creo que puede entrar la aromaterapia y sí. tu conocimiento. ¿Qué plantas o qué aceites en un momento dado estimulan mucho más todo lo sí. que es la conexión? con el sistema límbico, con el sistema pituitaria, pineal este y demás. ¿Qué, qué plantas nos conectarían más, Carlos? Muy bien. Bueno, pues todas aquellas que, eh, que que desarrollan o que son conocidas como aromáticas, ¿verdad? Las más conocidas, ¿no? Como puede ser eh, el pino, por ejemplo, o las eh, las coníferas, ¿no? Que tienen un olor muy específico. O por ejemplo el eucalipto, ¿no? que también es muy aromático, o las albahacas, o los oréganos, o los tomillos, los romeros. Por supuesto, la quinta esencia, que es la rosa, ¿verdad? que es un aceite esencial muy, muy, muy especial, ¿verdad? que tiene unas conexiones directas digamos, con el corazón, con, con el conocimiento, eh, con el cristianismo, con la esencia crística, que es la rosa en este caso. ¿no? De ahí surge luego en la antigüedad el movimiento Rosa Cruz. Que luego Exacto. bueno, ha derivado en masonería y cosas de estas, pero eh, digamos, conserva o nace de, 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 un, de, una, de una cultura no más, quizás más pagana, ¿verdad? Y, y claro, pues el, el tema de, los, de, de las plantas, claro, normalmente se recurre a las plantas aromáticas. Luego sí que hay plantas verdaderamente específicas que no son tan conocidas, ¿eh? sin embargo son aceites esenciales muy poderosos. Por ejemplo, uno de los más poderosos y que hoy día se está, se está propagando mucho porque es la trementina, la, la, el aceite esencial. La trementina es el aceite esencial de la resina del pino, ¿vale? Porque luego el pino, sus hojas también se saca otro aceite esencial que es la esencia de pino, pero no es la trementina, aunque proceden del mismo árbol, proceden de diferentes. Eh, materiales, ¿no? De, de, la, de la planta. De extracción, ¿verdad? las diferentes formas y lugares de la extracción. Okay. Exactamente. Entonces, eh, por ejemplo, eh, pues esencial, eh, los aceites esenciales esos conectan directamente con... Todos los conectan directamente con la, con la pituitaria, o sea, no hay, no, hay, no hay duda, ¿no? Lo que pasa es que unas son más específicas para ciertos temas que otras, ¿no? Hay unas que claro. son más estimulantes, que son afrodisíacas, que son de, para la alegría que, o que son para cortar mal rollo. Por ejemplo, para energías negativas, el mejor aceite esencial, para mi gusto y por lo que yo he podido es, eh, aprender, es el, el aceite esencial de la mirra, que es uh -huh. de las resinas que menos se conocen dentro de lo que son los saumerios. Sin embargo, es, de fundamental, es fundamental porque de hecho es una de los de las ofrecimientos que se le hizo al, al Jesús, el Cristo, cuando era el bebécito ¿no? recién nacido, ¿no? por, los, por parte de los reyes magos, que eran los alquimistas, ¿no? que, que presentaran ahí el oro, el incienso y la mirra. ¿verdad? Uh -huh. Y la mirra conocido. en realidad lo que significa y lo que representa y tiene completa relación con esto que estás diciendo, que uh -huh. eh, la mirra es mirar hacia adentro. Entonces, justamente lo que te lleva este, este aceite que está tal cual clavado es a echarte este clavado de sanación interna justamente Perfecto. por eso la mirra. ¿Cómo usarlo de la mejor manera, por ejemplo, el aceite esencial de la mirra? Pues eh, normalmente es sobre todo para el hogar, ¿verdad? Lo que hace es eh, te protege, ¿no? Te protege de energías negativas. O sea, las repele. Por ejemplo, si tú acabas de alquilar una casa o, acabas de, en, o entras en un sitio, es bueno, o vas a hacer un espacio donde quieres hacer un ritual, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una sala de meditación donde vas a hacer cursos o lo que sea. Pues antes y previamente es muy interesante hacer unos saumerios con mirra, aparte de las, todo lo que puedas poner ahí, ¿no? Porque luego hay, ahora hablaremos también de algunas plantas muy interesantes a ese nivel. Pero la mirra eh, te va a ayudar muchísimo. Luego hay uno que es también ultra poderoso, que es el azufre, ¿no? porque el azufre mm. eh, dicen que el diablo huele azufre. Sin embargo, el azufre es también muy poderoso para, para limpiar ese tipo de energías. Yo he llegado el total, a hacer, el a hacer sumos, sumerios de, de con, con azufre, no, lugares que estaban muy cargados de, de larvas astrales negativas. Y, y hemos llegado a ver cómo explotaban, ¿no? o sea, se escucha. Clic, 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 son, y era porque se están cargando esas larvas, ¿no? que son partículas energéticas muy prácticamente microscópicas y que están conectadas a nivel, mate, a nivel tridimensional y entonces llegan a explotar cuando quemas la, el, el azufre. Y la mirra también repele todo eso. Entonces, la mirra es muy interesante. Y luego también, como tú bien dices. Despeja y abre los canales de, de, de comunicación internos, ¿vale? Uh -huh. Es como, digamos, es, es nuestro sistema de comunicaciones internos, ¿verdad? Los meridianos. Exactamente, con los, los meridianos, con nuestros chakras, ¿verdad? Nuestros centros energéticos, ¿verdad? Uh -huh. Pues eh, lo que hace es despejar, despejar las vías, ¿vale? Y protegerla, claro. Eh, por si, porque si hay larvas también adheridas en cualquier parte de tu cuerpo, lo que haces es ir eliminándolo, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Porque también, claro, las plantas están en, en una conexión tan consciente de todo esto que eh, ellas no distinguen entre dentro y fuera porque todo es lo mismo, todo está con, conectado, ¿no? Entonces, claro nuestro dualismo hace no lo de fuera esa parte yo estoy aquí y, y en realidad cuando decimos interno externo en realidad es, es darle la vuelta al calcetín eso es lo, sigue siendo el mismo calcetín lo único que es pues como cuando decía uno dice es que eh, qué raro no que a la puerta cuando sales lo llamas salida y cuando entras lo llamas entrada pero es lo mismo claro es la misma puerta o sea... <laughs> Completa y absolutamente. Qué interesante esto. Y efectivamente eh, la mirra nos ayuda. Yo también para limpiar las casas también recomiendo mucho lo que es el copal y el sándalo, porque también ayuda mucho. ¿Mm? Exactamente. Claro. Uh -huh. Lo que pasa es que el copal y el sándalo son, eh, digamos que de alguna forma cada uno esto es como un fractal, quiero decir que cada uno tiene su, su, su ángulo, su, su visión, su apariencia, ¿verdad? Entonces la mirra es más, digamos, más es más fuerte, además ya el aroma ya te lo está indicando. Tú hueles la mirra y dices, qué bien huele, pero es, es agrio, ¿verdad? No es un olor suave como el copal, ¿no? El, el copal es tan suave, tan... Entonces es más el, el copal y el sándalo sobre todo ¿no? que lo dulce de, de, del, del sándalo o el palo santo ya ¿no te palo digo, santo ¿no? también Pero estos son atraen atraen otro tipo de energías más muy sutiles pues son más de atraer verdad la mirra es más de repeler de, es expansiva oh, sí, ¿no? es más activa ¿no? es más positiva no y la y los los sándalos y estos son más de atraer de armonizar Vale. Okay. Y, y atraer energías sutiles más este, armónicas en todo. Efectivamente, el mundo. y beneficiosas a tu a tu, a tu esencia. Porque luego también, dependiendo de tu astrología lunar, dependiendo de tu astrología astrológica, ¿no? Uh -huh. eh, dependiendo de tu contexto, de tu karma, de tu dharma, porque gustamos mucho hablar de karma, pero tenemos un Dharma también que claro. es, que, que ya no bueno. hemos ganado por derecho divino, además. Claro. Entonces, no es que el karma, el karma, Jolín, vale, vale, pero pues no seamos tan karmáticos y tanto, ¿no? Eh, eh, conozco una señora que se llamaba Carmen y se cambió el nombre porque estaba harta, ¿no? De, porque le, le recordaba al karma su propio nombre. Válgame el cielo. ¿Mm? Y tenía cierta razón. En este caso. Bueno, la, la buena cuestión es que... Claro, cada, cada aroma pues tiene una función específica, ¿no? igual claro. que el, por ejemplo la, el tomillo, el aroma del tomillo es muy interesante porque es el, es el yo siempre he llamado al, al tomillo el pequeño gran gigante, es pues una planta pequeñita, común, vulgar, de hecho se llama Timus vulgaris, pero fíjate que la etimología de la palabra Timus en latín, ¿no? tomillo, Timus, es igual que el Timus, que el timo, claro. la timo. Entonces tú, haciéndote un saumerio de tomillo, meditando y centrándote en, espiritualmente con el tomillo, te estás comunicando, eh, hace vibrar tu glándula Timo, con lo cual es una planta cordial y está demostrado que la, la infusión claro. de tomillo, además, es <coughs> muy buena para nuestro corazón. Claro. Eh, porque precisamente el chakra. O sea que el timus en realidad es la parte orgánica tridimensional de nuestro chakra del corazón claro. Entonces, en realidad la residencia del corazón está justamente en la glándula timo claro. ¿Eh? porque hay una relación es como el doble sirio no la, se dice que sirio son dos no está el sirio el que se ve y el que no se ve eso está también está demostrado en la la cosmogonía de los dogones que es una tribu que existe allá en, en Mali que claro resulta que ellos ya conocían el, la, la cosmogonía del Cristo y todo esto en su relación con Sirio que hay por eso los, los egipcios hablan de Osiris Sirio Osiris verdad y, y bueno pues me estoy yendo un poco por las ramas pero con todo no, esto no, lo no, que... porque está ligado, porque esto que dices del timo, que es bien importante, sí. la glándula timo, generalmente cuando los adultos vamos creciendo, la glándula sí. se va, eh, se va encogiendo, se va achicando, sí. mientras que cuando nacemos es que en estado puro, cuando bebés, está grande y está expandida, sí. porque, porque sí. el bebé viene puro con la inocencia, pero luego te cargan con tantas culpas. De hecho es la parte más dañada que ha sido por tanto tiempo donde claro. por mi culpa y por mi culpa y todos esos rollos que, que más hacían... justamente nos damos ahí exactamente por mi culpa, mi culpa mi culpa estamos estamos ya castrando esa energía ahí es donde quería ir entonces bien importante esto que acabas de decir porque el tomillo yo yo dejo en mi página hay un montón de ejercicios para estimular la glándula timo y acabas uh -huh. de darnos otra herramienta más a través del uh -huh. aceite de tomillo, donde uh -huh. ponernos uh -huh. en forma constante y estimularla sí, sí, claro. ¿eh? con pequeños golpecitos, esto hace uh -huh. que esta glándula uh -huh. se expanda. Y esto sí, sí. ayuda a uh -huh. eliminar culpa, resentimientos y todas las emociones tóxicas también que están ahí y que han hecho que uh -huh. tú te vayas. Eh, contracturando en todas tus formas de no permitir sacar la esencia, la divinidad y el amor en toda su expansión. Esto me parece importante para que la gente este le, le pueda servir de ayuda en su proceso evolutivo. ¿Mm? Completamente de acuerdo. De hecho, un día si quieres podríamos hacer solo sobre el timo un programa con las plantas, con todo lo que se puede hacer ahí. Vale, vale, Porque, maravilloso. Añadiendo lo que tú acabas de decir, con lo cual concuerdo plenamente. Eh, lo que hace es estimular el cordis, ¿no? Por eso es una planta cordial. Claro. El cordis ¿Eh? es el corazón. Y, claro. ¿Y dónde vamos a parar? Recordis, recordar. Porque Volver el conocimiento y la sabiduría es un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? De algo que nosotros ya tenemos grabado ahí. En realidad, la información, el conocimiento y la sabiduría no está en la universidad en un libro todo eso es algo que te va a motivar no o sea yo voy a la universidad para motivarme no y para encontrarme con otros verdad y universo no unir los contrarios no no uh -huh. versus los contrario no o sea ahora verdad. mismo los nieves es que tú y yo estamos confrontando a lo mejor no entonces universus ¿eh? universo y el universo y la universidad precisamente es eso para unir aquello que está separándose. Entonces, nosotros. Lo Las vamos verdades a... divinas del universo. Efectivamente. Entonces, vamos a hacer este reencuentro. Y entonces, el, el tomillo, el aroma de tomillo, es cordial, es amable, es afable. De hecho, eh, no hay nada mejor que pasear por un tomillar. Irte al monte donde haya mucho tomillo es lo que mejor te hace a tu corazón. Todas aquellas personas o seres humanos que tienen problemas cardíacos, eh, yo les recomiendo encarecidamente que utilicen el tomillo tanto en infusión, tanto en aromaterapia, tanto en meditación, tanto en tenerlo en, el, en tu propio jardín, porque siempre, siempre te va a hacer sonreír. Yo he hecho ejercicios en congresos con grandes cantidades de personas. Reco me, antes de hacer eso me iba al monte y recogía las unidades floridas del tomillo y lo repartía entre todos los, los eh, asistentes al congreso y nos lo, eh, nos lo poníamos en la palma de la mano izquierda, en este caso porque está más cerca del corazón, y nos lo poníamos justamente donde, el, donde la glándula timo. Y entonces meditábamos toda la sala tranquilamente y eh, <coughs> mantralizábamos, el, por ejemplo, la... la, la la, la, la letra que está en el medio de, la, de, de las vocales, que es la I, ¿verdad? En el medio, uh -huh. la que está en el medio. Y eh, solo en cinco o diez minutos que estábamos mantralizando, al final la gente estaba riéndose de alegría porque sentían la cordialidad. Exacto. Esa, esa palabra que tan tan importante y tan necesaria que es a través de nuestra glándula timo. Cuando si tú sientes ahora y, y mantienes aquí tu mano sobre, sobre la glándula timo, vas a notar calor, vas a notar eh, que te sientes como un niño, uh -huh. que te sientes, sientes la cordialidad con, con la humanidad porque, como tú bien decías, es esa glándula que se encarga de nuestro crecimiento, tanto físico como espiritual. Y entonces, claro, luego ya como va perdiendo funciones, porque no ya no hacemos caso, ya somos mayores y ya no queremos aprender más en realidad, porque ya nos consideramos nuestro ego, ya dice, ya sé lo suficiente como para dominar el mundo. Sin embargo, es un y, y, y te dejas aquí ya los cinco. Es que no, no pasa ni dos minutos y sientes el calor y sientes la vibración cordial ¿no? que transmite tu propio corazón. A través de una forma. Te saca de forma la sonrisa automáticamente. Claro, automáticamente, sí. Incluso puedes darte golpecitos para claro. estimularlo y entonces ya más genera eh, eh, células T, ¿no? que son células killer, ¿no? que, son, que más que killer lo que hacen es eliminar los desechos de nuestras células, ¿verdad? Porque nosotros estamos. En siete años hemos cambiado todas nuestras células. O sea, claro. yo no soy. De mi cuerpo no queda nada. De lo que yo era hace siete años. ¿no? Exacto. Y es él el que estimula, el que envía esas células que obligan a, sac a sacar esas, esas partes del cuerpo. Por eso las personas amargadas huelen mal. Claro. Una persona que tiene un problema, precisamente. Entonces, esa relación del aroma, de la parte etérica, de la cordialidad, este, es tan importante. Pues os digo, es que la aromaterapia es que no le damos importancia a algo que es lo más importante, porque es lo que determina los ciclos de la vida, ¿no? Como te decía, y la el perro latino te conecta con la alegría. ¿no? Exactamente. Y y como tú bien decías, a nivel sexual el hombre y la mujer tú si hueles a un hombre y, y no te gusta no hay química, no vas a reproducirte con ese hombre. Te puede como gustar era. como piensa, te puede gustar físicamente, sí. pero si no hay esa comunicación no, de no que va a ver, como huele, no, no, no puede darse. Claro. ¿Mm? Y ahí hay contenido, muchísima información de que se decodifica, claro, etéricamente. Evidentemente, porque está en, el, en ese nivel etérico ¿no? de quinta dimensión. Exacto. Es súper interesante, la verdad, me, me, me fascina. ¿Y qué otra planta? Bueno, a mí una planta que me fascina y, y es, es la menta. La menta me. Wow, me, me conecta tremendamente, me pone. Eh, me. Es. Te pone como la moto. Me ayuda a conectar y me abre absolutamente sí. todo mi, mi cerebro. Parece que me pegan un chupinazo sí. cósmico. ¿eh? Sí. Es impresionante. Y sobre todo a, a la mujer. es, De hecho, mente, menta. no uh -huh. La mente y la menta, ¿no? Es digamos, la, es, es de naturaleza femenina eh, y mental, la mente. Muy, muy, además, Cuando yo voy a hacer... Cuando yo voy a hacer Porque... alguna transmisión, este, me pongo un poquito y estoy ya mucho más conectada, inspirada para hacer la, las ideas sí. me vienen mucho más. Y precisamente por eso que dices, no lamentablemente ¿no? Y estás claro. en foco, conectada, pero con ideas súper inspiradas, es, claro. me ayuda mucho para eso, por ejemplo. ¿Mm? Y es refrescante, es una, es una planta refrescante, de una naturaleza refrescante. Y además hay diferentes variedades de mentas, ¿no? Está la, mm -hmm. la poleo, la piperita, la sátiva, que es la hierbabuena, que es la que se utiliza en los tés, en todas las zonas estas desérticas. Y, de, y bueno, hay, hay, hay una menta limonada, hay, hay varios tipos de mentas e incluso hay un mentastro, que se utiliza para ponerlo debajo de, la, de las camas y los, las ponían las mujeres antiguamente bajo las camas para que los, sus maridos no las engañaran, ¿no? Las, para, que, para que el hombre fuera fiel. Eh, y bueno, hay, hay tanta. El tema Y claro, la menta. Hay una canción de, un, de, un, de una. en España, que, que se llaman. Un, un grupo que se llamaban una pareja, Lola y Manuel, Ajá. dice, ¿qué dice la canción? Dice, ¿quién pudiera fundir en un solo perfume menta y canela? Ah, sí, es cierto. ¿eh? Porque se complementan muy bien, la canela y la menta, ¿verdad? Se, se, se complementan muy bien. Y es muy interesante porque la canela al igual que la cúrcuma son, son dos tipos de especias muy, 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 muy interesantes. Sí, definitivamente. Este, la canela además, este, tiene en, en México se usa mucho para montones de, de cosas y además para la salud es impresionante los beneficios que tiene la canela y la cúrcuma, las dos cosas que has mencionado, que otro día tenemos, podemos hacer un programa acerca de eso, porque, bueno, bueno, no sé si me quedaste congelado. Hola. Creo que se me congeló en la imagen. Ay, se me salió. Bueno, ahí tuvimos un problema en la conexión, pero ahí estamos otra vez conectando. Recuerden que está Carlos desde, desde África y yo estoy en México y bueno, sabemos que de pronto las señales eh, sí. tienen sus cortocircuitos este, satelitales. Entonces, bueno, tengan un poquito de paciencia en un momento dado. Entonces estábamos hablando de la, de la canela y la cúrcuma. Sí. Y de, de lo medicinales que son estas dos plantas, estas sí. dos especias que realmente nos ayudan a tantísimas cosas que son sí. benéficas para la salud y que te estaba yo diciendo que habría que hacer un programa especial acerca sí. de estas plantas sí. simplemente y los beneficios. Seguiremos que hablando vienen. de ellas, sí. sí. Pero bueno, me estabas hablando de la menta, antes yo te decía, ¿no? Como, ¿quién, ¿quién pudiera fundir en un perfume menta y canela? Exacto. Porque la menta, claro, es, es una planta de, de muchísima feminidad, igual que la melisa también, que tiene un aroma también muy específico. Muy se rico. parece mucho a la menta, solo que es citriodora, ¿verdad? Que huele uh -huh. el limón. Que luego están todas las plantas, que hay muchas, también una gran familia de plantas que huelen igual que el limón, ¿no? Exacto. La, todos los cítricos, mundo. estos este, son. Claro, a ver, ¿nos puedes cítricos. mencionar algunas? A mí me encantan, ¿eh? Sí, la hierba luisa, la melisa. La lipia, eh, o sea que hay bastante, hay como tengo yo en, en mi página web, hay un apartado en el que hablo de las plantas que huelen a limón y son bastantes, muchas. Sí, sí, la bergamota, y la citronela, la, la naranja, o sea, el limón, sí. o sea, hay mucho, este dentro sí. de los limones hay como diferentes claro. tipos ¿eh? mm. y son, ¿para qué son buenos todos los cítricos?, ¿Mm? Bueno, en general son relajantes, fíjate, son, son sedantes, ¿no? Y a la misma vez estimulantes, no excitantes, ¿eh? que, uh -huh. que es diferente, no es lo mismo estimulante que excitante, ¿no? A veces confundimos una Ajá. cosa con la otra, ¿no? Como decía uno, eh, eh, el trigo con la velocidad. <risa> entonces, <risa> entonces lo, el, el limón, lo cítrico, ¿vale? Lo citriodoro. Eh, tiene relación con, con sedar y a la misma vez estimular, vale, para que no es lo mismo sedar, sedante que o relajante que, que narcótico, ¿no? Como por ejemplo puede ser la valeriana que, que es narcótica y te hace que dormir o el opio, plantas no que te hacen dormirte, ¿verdad? O que son narcóticas, ¿no? Que, uh -huh. que, te, que te producen narcolepsias. Eh, <coughs> Entonces, en este caso, las citriodoras son sedantes y relajantes, y a la misma vez estimulan ¿eh? todas nuestras funciones digestivas, tonifican el, el, el hígado, el páncreas, regulan todo lo que es las secreciones del, del azúcar, ¿verdad? Lo equilibran, e incluso, por ejemplo, los cítricos, que son frutas ácidas. Sin embargo, eh, 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 producen un efecto alcalinizante en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el caso del limón, ¿no? Es muy claro, ¿no? Mm -hmm. Entonces, una de las formas de, de, de alcalinizar nuestro cuerpo con limón es mezclar un poquito de bicarbonato, un poquito de limón en ayunas dejar que haga que fer, sea, se haga efervescente, luego le echas un poquito de agua y te lo bebes, y entonces lo que haces es equilibrar tu, tu cuerpo. Entonces el limón tiene esa función de. Y luego a nivel, a nivel aromático, exactamente lo mismo. Está eh, eh, corrigiendo tu pH a nivel eh, eh, ol, eh, ol, de olor, ¿no? O sea, a nivel aromático, ¿no? Te está, te está equilibrando también ese olor por eso cuando decimos es que esta persona huele a, a, a huele a estrés no tú mismo tienes estrés verdad y hueles de una forma que, que no hueles por ejemplo cuando has hecho el amor o cuando te has bañado en el mar o, o estás muy contento ah. y alegre ¿no? yo si está muy estresado digo como huelo no huele Porque, a tigre huele a ¿no? estar claro o a león le enjaulada, esto que se dice tanto, ¿no? Entonces, claro. to... es muy purificante de, 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 de los olores, estos, los, por eso muchos, eh, como digamos, eh, incluso de estos, ya lo diré, desodorantes eh, del hogar y todo esto, y limpiadores y eso, utilizan mucho el limón, precisamente sí. porque, eh, digamos, eh, eh, corrige digamos la acidez ambiental <laughs> por, por explicarlo porque además son <laughs> cosas que se nos escapan sabes neutraliza sí. todo lo que está en el es medio ambiente entonces esas energías desarmónicas también las ponen mm. en un eh, claro estate quieta no este como para que la gente lo, lo, lo dijera fácil también la banda ¿eh? es otra sí. de las de las eh, relajantes, este, mm. por excelencia. Mm. Efectivamente, eh, bueno, la, digamos que la <coughs> es como digamos la mm, es el como es, es el genérico de los aromas el, <laughs> la, el aroma de lavanda, ¿verdad? Eh, siempre el, el olor de la lavanda en la antigüedad, sobre todo en todas las zonas mediterráneas del mundo. Eh, o sea, de, de, de corte mediterráneo, ¿no? Que hay hoy día en América y en Asia y todo. Pero bueno, eh, por ejemplo, la Francia ha sido siempre los grandes cultivadores de la lavanda, ¿verdad? ¿Y Porque ahí campos Son allá, impresionantes, claro. este, bellos, lo que se claro. ve en Francia con lavanda por todos lados. Efectivamente. Entonces, eh, digamos, además es que la lavanda, lo curioso es que está emparentada con, con el tomillo, precisamente. Digamos, es como una, la prima bonita del, del, del tomillo, porque a mí las, las familias, la familia del tomillo es muy amplia, ¿sabes? Sí, sí. La novia del tomillo es la ajedrea, yo le llamo la ajedrea, es la niña bonita, también su, su, su novia, es el tomillo y, el, y la ajedrea se llevan muy bien. Yeah. Son lo mismo, y uno es el chico y el otro es la chica, ¿verdad? Yeah. Porque, eh, claro, los que estamos ya acostumbrados a tratar con las plantas las, las vemos como seres humanos, como nosotros, o sea, yo las veo y las hablo y, 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 las, y nos identificamos porque formamos parte unos de otros, o sea, que no, no son ajenas a nosotros. Entonces, la lavanda la, 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 la digo yo, la prima guapa de, de la, del tomillo, ¿verdad? La, la, la guapetona. <laughs> la palabra lavanda viene de lavare, de los, los romanos que utilizaban la lavanda precisamente para los baños. Sabes que los romanos les encantaba los balnearios y todo esto, y entonces utilizaban la lavanda muchísimo. De ahí viene su nombre, de lavanda. De lavanda. Luego hay uh -huh. diferentes vari variedades: está la lavanda, está el espliego, está el, el lavandín y está el cantueso, ¿no? que, es, que el cantueso precisamente es un tomillo. Al, al lavandizado, por, ¿eh? tiene una flor como la de la lavanda, sin embargo, la planta es como el tomillo y sale una, una bebida que tú habrás escuchado mucho hablar en España que se llama el cantueso, ¿no? que es un. que lo mezclan con al, lo hacen con alcohol, ¿verdad? Y entonces se hace una bebida de cantueso que es súper digestiva, es como el snaps de los alemanes, ¿no? Que, que es después de comer, pues que te pone, igual que los chupitos que te ponen hoy día en los restaurantes, en realidad son. Yeah mezclas de hierbas o el Jagermeister, ¿no? que son chupitos que contienen hierbas y alcohol y de alguna forma actúan de forma aromaterápica porque el alcohol es un diluyente, ¿verdad? Uh -huh. eh, espiritual, espirituoso, de ahí vienen las bebidas espirituosas, ¿verdad? Uh -huh. Claro, porque en realidad todo eso eran medicinas. La, la, la ginebra era una medicina que viene de, ¿de, qué? de la planta del enebro. Y de claro. toda la mitología de Ginebra, la, el rey Arturo Ginebra. y, y los, los de la mesa redonda. Claro, está claro. ligado. Claro. Y bueno, claro, todo esto es un. Uf, ya te digo, es, yo creo que esto de la aromaterapia podemos hacer 200.000 programas, tú y yo todavía. O sea que oh. <laughs> tenemos ahí un campo. Qué súper interesante. Romano. Hoy lo vamos a dejar aquí, Carlos. ¿Con qué te despides claro. el día de hoy para la audiencia? Eh, acerca de este tema y hoy lo dejamos aquí y vamos a seguir, vamos a seguir indagando porque hay mucho que averiguar todavía. ¿Mm? A mí me gustaría motivar a la gente a que eh, me está saliendo el sol aquí por detrás del país y parece que sí. me estén iluminando. <laughs> desde sí, el sí cielo. ya vemos. Eh, eh, que averigüemos cuál es nuestro aroma propio. Que en un ejercicio de imaginación, de inspiración, de intuición, de instinto básico, ¿verdad? Y de inteligencia, que eh, reconozcamos nuestro propio aroma, que es un aroma sutil, maravilloso, que nos puede ayudar a equilibrarnos en, en cualquier circunstancia de nuestra vida, tanto para iniciar proyectos, para, para ir a trabajar para enfrentarse a algún problema que debemos resolver. Entonces, reconocer nuestro propio aroma, y cómo, cómo nuestro aroma nos habla de nosotros mismos, ¿verdad? Y uh -huh. que no necesitamos comprar un perfume muy caro para disimular el olor, sino lo que vamos a hacer es averiguarlo. Y entonces, una vez que uno ya conoce su propio olor, entonces, en ese estado de conciencia, va a buscar ese aceite esencial que a ti te llama la atención es el que se complementa con tu propio aroma porque eh, por ejemplo el, 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 el perfume por ejemplo la bergamota no que es un cítrico muy bueno para que se utiliza como base para crear perfumes uh -huh. y si uno lee por ejemplo el libro este que os digo de la, del perfume de suskin eh, a mí me huele de una forma esa esencia y a ti te va a oler de otra forma porque en la combinación el pH de cada uno es diferente. ¿eh? Es diferente, ¿verdad? Entonces, conocer primero tu propio aroma, reconocerte a ti aromáticamente hablando, ¿no? Y luego sí puedes conseguir un tipo de perfume que potencie precisamente esa eso, esa información que tú estás emitiendo, que aunque la gente no lo perciba conscientemente, está entrando y estás transmitiendo esa información. Estás transmitiendo una frecuencia vibratoria específica, aromática, y que es de naturaleza etérica. Bien interesante. Yo trabajé en una ocasión, en, en una época de mi vida, que ya lo platicaremos en otro canal, en, en, en el negocio de, la, de los perfumes, en una empresa de cosméticos de perfumes. Y es súper interesante descubrir el mundo de la perfumería y todo lo que es que cada uno de nosotros tiene mm. y le llega mm. este un perfume diferente. Esto de que te mm. regalen un perfume así arbitrariamente, mm. eh, esto es un error porque el pH de cada uno eh, mm. tiene una tendencia absolutamente, claro. no empata con cualquier aroma. Tú te pones uno y dices, ¡ay, qué rico huele! Pero le huele bien a esa persona, este, claro. porque yo soy diferente. Entonces, cuando yo me lo claro. pongo en mí, resulta que no me, Ay, no me huele igual. ¿Y por qué será? Es por tu mm. pH. Cada uno de nosotros claro. tenemos... Esa SPH esa, es que es, viene de toda tu vibración, de todo lo que hemos estado hablando, que es completamente claro. diferente y único, único claro. en, este, en este universo. Pues me encantó el programa. Gracias, Carlos. ¿Eh? ¿Quieres decir tus redes, por favor? Este, ¿Te encuentran, sí. encuentran toda su información? ¿Mm? Bueno, eh, si miráis en la página web www.artoasis.es, ahí están todas las redes escrita, okay. o sea, para no Perfecto. hacerlo muy, muy extenso Tal y ahora. como aparece en la continuación de su nombre. ¿eh? Ahí. Exactamente, artoasis, eh, www.artoasis.es es un dominio de España. Pues gracias, Carlos. Maravillosa información, bellas almas. Déjenos sus comentarios, compartan si les ha gustado y ha sido un placer. Bendiciones para todos.